la toca, la de las enfermeras, de las monjas. La que más me gusta es la de doña Inés en Don Juan Tenorio. ¡Qué bellos recuerdos! Origen y significado de toca, de la llave del mundo. Sugerida por Loli. Dos acepciones. La primera, prenda de tela de diferentes hechuras con la que se cubría antiguamente la cabeza por abrigo, comodidad o adorno. Y la segunda, prenda de tela blanca que usan las monjas para cubrir la cabeza. La toca forma parte del atuendo actual de algunas órdenes religiosas. Ya desde la Edad Media vemos representaciones de mujeres al cuidado de enfermos en hospitales donde visten un atuendo caracterizado por la toca que pasa de generación en generación constituyéndose en un genuino símbolo de identidad. La toca de la enfermera del siglo XXI es la evolución de la cofia o toca antigua que permite identificar a la enfermera de entre los otros miembros del equipo de salud como el profesional dedicado al cuidado de las personas. Desde los años 1960 a 1980, las escuelas hospitalarias dejan paso a las escuelas universitarias, con lo que la cofia o toca pierde su significación simbólica. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí.